¿Qué tal, hermanos? Es una alegría para nosotros darles la bienvenida a nuestro querigma cristiano. Al inicio del tercer milenio, nuestro cristianismo, lejos de estar cansado o desgastado, afronta con un nuevo ímpetu el desafío de renovarse desde el interior. El Espíritu Santo es el que va a guiar ahora tu vida, no tú. La idea es hacer una transmutación, permítanme usar esta palabra, de mi voluntad a la voluntad divina. De manera que ahora sea Dios el que obre nuestro querer y no nosotros. ¿Qué es lo que quiero? Pues lo que Dios quiere. Vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a todas las gentes, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo les he mandado. Esta misión dada por Jesús a su iglesia nos incumbe a todos, no solo a los catequistas o a los sacerdotes, sino a todos y cada uno de los bautizados, como nos lo dice el Evangelii Nuntiandi, o para anunciar el Evangelio de Pablo VI, en el número 14. Sin embargo, vemos con tristeza que esta función no ha sido cumplida cabalmente, ya que el pueblo cristiano, en general, presenta hoy en día grandes lagunas en su formación, lo cual está llevando a nuestro mundo a una vida cada vez más hedonista y consumista, en la cual es difícil descubrir los valores del Evangelio y cuyos efectos nocivos son cada vez más evidentes, en guerras, acumulación, poder desmedido, drogadicción, etc. Pero hablemos un poco de nuestras raíces. Ya decíamos que Jesús, antes de partir al cielo, dejó encomendado a la iglesia el propagar por todo el orbe el Evangelio. Este mandato de Jesús lo entendió muy bien toda la primera comunidad, quien inmediatamente después de Pentecostés se lanzó por el mundo a llevar esta buena noticia, como nos lo atestigua el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde podemos leer cómo San Pablo, en compañía de algunos otros discípulos, fueron a llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo conocido. Esta predicación no terminaba con el bautismo, sino que debía asegurar la perfecta formación del discípulo para que, como dice el apóstol San Pedro, cada cristiano pudiera dar razón de su fe a quien le preguntara. Y puedan vivir con intensidad esta maravilla, la vida verdaderamente que es padrísima, es hermosa. Desafortunadamente el pecado nos lo echa a perder, nos desbarata nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestra sociedad, nos quita la paz, nos va llevando con resentimientos continuamente, en fin, no alcanzamos a ser felices. Así que bueno, pues bueno, siempre hay un momento para reencontrarnos con el Señor y desde aquí tomar toda la pila y decir: Señor, los 20, 30, 50, 80, los años que todavía me quedan, los quiero vivir así, contigo, los quiero vivir completamente en tu amor y en tu gracia. Por ello, la primera comunidad fue muy celosa en la formación de los cristianos, ya que ellos se sentían realmente privilegiados de haber sido llamados a vivir en profundidad el misterio de Dios. Por ello, podemos decir que el proceso mediante el cual se llegaba a formar parte activa de la comunidad y a vivir la vida cristiana tenía cuatro momentos. El querigma. El primer momento era el recibir el anuncio de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios hecho hombre. Ordinariamente, este momento se daba en algunas de las predicaciones que los apóstoles y más adelante los predicadores tenían en los lugares públicos. En este momento se presentaba el misterio de Jesús y se invitaba a quienes lo escuchaban a aceptarlo como Señor y Salvador personal. Entonces, si yo soy tu Señor, obedéceme. Obedéceme. Ahora, si no quieres que sea tu Señor, bueno, pues ese es otro rollo, ¿verdad? O sea, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa y pues ahí síguele para donde quieras. Es que yo me quiero ir por la libre allá de ¿cómo se llama? La de Guadalupe, la que va a Reynosa. Pues órale, compadre, adelante, eres libre para agarrar la que quieras. Pero si me quieres seguir, yo por esa no voy, yo nomás voy por la del Laredo. Tú decides. Pero lo que decidas, órale. No me vayas a salir a medio camino con que ya te cansaste.
como el huerco aquel que decía, papá, papá, ya no quiero ir a Europa. Cállese, mijo, y siga nadando. Descubriendo en él el camino a la vida, al amor y a la paz. La evangelización. El segundo momento era conocido como catecumenado, el cual era un proceso que podría ir desde 1 a 3 años. Durante este tiempo, aquel que quería pertenecer al cristianismo era instruido por su padrino en los principales misterios de la vida de Jesús, haciendo énfasis en que esta instrucción se debía de convertir en un estilo particular de vida. Debía quedar claro que no era una filosofía y que el Evangelio no era una doctrina, sino el mensaje de la vida. Durante este periodo, era evaluado por la comunidad y por el obispo, teniendo en cuenta si verdaderamente el candidato daba muestra de apartarse de su antigua manera de vivir. Iniciación cristiana. Este periodo de formación culminaba con la ceremonia de iniciación cristiana, en la cual el candidato recibía solemnemente el bautismo y la confirmación, y era admitido por primera vez a participar de la celebración eucarística y a recibir el sagrado manjar del cuerpo y la sangre del Señor. La catequesis. El último momento de la formación se extendía a todo el resto de su vida, en el cual se profundizaba sobre el conocimiento de Dios, su teología y su moral. De esta manera, la Iglesia en sus orígenes garantizó que los seguidores de Jesús, el Maestro, fueran fieles, que amaran profundamente a Dios y que siendo fermento en la masa, diera como resultado el cambio de todo el mundo conocido, de pagano en cristiano. La conversión es cambiar de carretera. Es dejar la otra carretera y olvidarme de ella y decir, nunca más esa carretera. Ahora me monto sobre esta y no sé cómo estará, difícil, fácil, no sé qué me espera en esta carretera, pero sé que al final de la carretera está la meta que quiero alcanzar. Sé que por esa carretera tendré gozo, paz, alegría, gozo en Cristo Jesús, poder para vencer mis malas inclinaciones, para poder hacer una vida maravillosa con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mi comunidad. ¿Esta es la carretera que me lleva para allá? ¿Que implica cambios? Sí. San Pablo en el camino a Damasco iba para una carretera, iba a aprender a los, ¿cómo se llama?, a los cristianos, los iba a meter al bote, iba a ver, pues a lo mejor a matar a alguno, no sé. Pero en un momento dado de su vida, cuando Jesús aparece en su horizonte, él cambia de carretera. En la actualidad, el proceso de formación es muy variado, de acuerdo a las diversas necesidades y culturas de nuestra comunidad católica. Sin embargo, presenta un proceso más o menos consciente, el cual no es desconocido por nosotros, ya que es en este en el que hemos sido formados. Podemos decir que hoy la vida cristiana se inicia en el bautismo. Este será para el niño, generalmente, el primer contacto con la gracia y con la Iglesia. Su segunda etapa de formación será el inicio de la catequesis, que se realizará para recibir los demás sacramentos de iniciación, la cual en general se caracteriza por ser superficial, ya que no se puede ir más adelante cuando se recibe una vez por semana, durante 1 hora, por espacio de tiempo que va desde 1 mes hasta, en el mejor de los casos, 2 años, un promedio de 60 horas. Todo esto dirigido únicamente a garantizar la formación básica para que el niño pueda hacer su primera comunión y su confirmación. Y podemos decir que con esto ha terminado para la mayoría de los cristianos su formación cristiana. Ante todo esto, nos podríamos preguntar, ¿dónde quedó la adhesión personal y voluntaria a Cristo? ¿Es que en nuestra comunidad se aprecia con claridad la vida cristiana? ¿Cuándo hemos decidido nosotros personalmente adherirnos a la vida de la Iglesia y seguir el Evangelio? El problema es que hemos pasado de una formación en donde el centro de la vida era el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, su vida y su mensaje hecho vida, a una formación que se centra en el rito litúrgico, en la fiesta y en los aspectos superficiales. Les digo, me parece interesante desde el punto de vista de que no es en bulto, no es porque vamos a misa todos,
No es porque aquí estamos todos y si ahorita se acabara el mundo, ¡ay, de buenas que viene al curso porque de aquí nos vamos todos! Pues no. El que no renuncia, el que no hace su aceptación personal, pues ese se queda, ¿verdad? Esto ha llevado a que en muchos casos se viva un mal testimonio, poco compromiso social, poca actividad eclesial y sobre todo una gran falta de valores en nuestra sociedad, sobre todo en los jóvenes. El mismo Papa Paulo VI ya lo afirmaba en su encíclica para la evangelización, en el número 20, que la ruptura entre evangelio y cultura es sin lugar a dudas el drama de nuestro tiempo, como lo fue también en otras épocas. Es por ello retomar el camino de la primera comunidad e iniciar nuestra vida con el querigma que nos llevará a ser una opción personal por Cristo y su Iglesia. Pero, ¿y qué es el querigma? Bueno, pues iniciamos diciendo que el querigma viene del griego que significa proclamar. Se refiere a la predicación y proclamación que hicieron los apóstoles una vez que Jesucristo ascendiera a los cielos y les dejara la misión de ir por todo el mundo anunciando su palabra y bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El querigma es reconocido como el primer anuncio de salvación, la buena noticia por antonomasia. Jesucristo, el Hijo de Dios, ha vencido la muerte y el pecado. Padeciendo, muriendo y resucitando nos ha dado una vida nueva. Esta proclamación de la Iglesia hace eternamente presente el acontecimiento de la salvación. El anuncio primitivo concentrado en la Pascua de Jesús, especialmente en la resurrección, no es del pasado ni ha pasado. Hoy como ayer, esta buena nueva puede impresionar al mundo que parece tan dormido y retumbar en nuestras conciencias. Es palabra viva que reside en el corazón y la mente de Dios. Y por lo tanto, reside también en el aliento creador que originó el universo del cual todo partió y que hoy construimos. El primer querigma está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la compleja realidad de la misión, el primer anuncio tiene una función central e insustituible, porque introduce en el misterio del amor de Dios quien lo llama a iniciar una comunicación personal con Él en Cristo y abre la vía para la conversión, como nos lo dice el Papa Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio o La Misión del Redentor en el número 44. Este primer anuncio que va dirigido de modo específico a quienes nunca han escuchado la buena nueva de Jesucristo. Y es que la fe cristiana aceptada pasivamente no ofrece ninguna garantía salvífica. El discípulo de Jesucristo debe dejarse guiar por el Espíritu de Cristo. Una iglesia que se sumerge y vive sumergida en el Espíritu. Y eso es lo que yo quisiera hoy invitarlos. A que hoy nos dejáramos sumergir por el Espíritu. A que permitiéramos hoy que nuevamente el Señor nos bautice, nos sumerja. Actualizando en sí la existencia pascual del Hijo de Dios, para poder afirmar como el apóstol, para mí la vida es Cristo. El principio fundamental de una adecuada evangelización, antigua o nueva, ha de incluir en la sustancia de su dinamismo la clara proclamación de Jesucristo, salvación de Dios en la historia, revelación perfecta del Padre y realización de las promesas del Reino, con el cual Jesús se identifica totalmente. Pero es una decisión tuya, dejar el camino de Reynosa y brincarte el de Laredo y no way back, o sea, no hay regreso. Le entro y digo, Señor, sí quiero ser cristiano y quiero que tú seas mi Señor. Hoy, como en el principio de la iglesia, se presenta para nosotros el gran reto de construir una iglesia que se fundamente no en ritos, sino en una aceptación personal de Cristo, producto de una clara explicación de su misterio, como lo hizo San Pedro en el primer anuncio querigmático de la historia, cuando lleno de fuerza en el Espíritu Santo proclama: varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno,
varón confirmado por Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos lo saben, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. A este Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Te invitamos a que nos acompañes a escuchar y vivir esta proclamación de Jesús como Mesías Salvador, y que así como los israelitas en aquel día fueron llenados del Espíritu Santo y se convirtieron ellos también en testigos del poder y del amor de Dios, así tú también te puedas convertir en un auténtico seguidor de Jesucristo. Te esperamos a partir del próximo viernes. El orbe, el Evangelio. Este mandato de Jesús lo entendió muy bien toda la primera comunidad, quien inmediatamente después de Pentecostés se lanzó por el mundo a llevar esta buena noticia, como nos lo atestigua el libro de los Hechos de los Apóstoles, en donde podemos leer cómo San Pablo, en compañía de algunos otros discípulos, fueron a llevar el mensaje de Jesús a todo el mundo conocido. Esta predicación no terminaba con el bautismo, sino que debía asegurar la perfecta formación del discípulo para que, como dice el apóstol San Pedro, cada cristiano pudiera dar razón de su fe a quien le preguntara. Y puedan vivir con intensidad esta maravilla, la vida verdaderamente que es padrísima, es hermosa. Desafortunadamente el pecado nos lo echa a perder, nos desbarata nuestra vida, nuestros matrimonios, nuestra sociedad, nos quita la paz, nos va llevando con resentimientos continuamente. En fin, no alcanzamos a ser felices. Así que bueno, pues bueno, siempre hay un momento para reencontrarnos con el Señor y desde aquí tomar toda la pila y decir: Señor, los 20, 30, 50, 80, los años que todavía me quedan, los quiero vivir así, contigo, los quiero vivir completamente en tu amor y en tu gracia. Por ello, la primera comunidad fue muy celosa en la formación de los cristianos, ya que ellos se sentían realmente privilegiados de haber sido llamados a vivir en profundidad el misterio de Dios. Por ello, podemos decir que el proceso mediante el cual se llegaba a formar parte activa de la comunidad y a vivir la vida cristiana tenía cuatro momentos. El querigma. El primer momento era el recibir el anuncio de nuestro Señor Jesucristo como el Hijo de Dios hecho hombre. Ordinariamente, este momento se daba en algunas de las predicaciones que los apóstoles y más adelante los predicadores tenían en los lugares públicos. En este momento se presentaba el misterio de Jesús y se invitaba a quienes lo escuchaban a aceptarlo como Señor y Salvador personal. Entonces, si yo soy tu Señor, obedéceme. Obedéceme. Ahora, si no quieres que sea tu Señor, bueno, pues ese es otro rollo, ¿verdad? O sea, aquí se rompió una taza, cada quien para su casa y pues ahí síguele para donde quieras. Es que yo me quiero ir por la libre allá de ¿cómo se llama? La de Guadalupe, la que va a Reynosa. Pues órale, compadre. Adelante, eres libre para agarrar la que quieras. Pero si me quieres seguir, yo por esa no voy. Yo nomás voy por la del Laredo. Tú decide. Pero lo que decidas, órale. No me vayas a salir a medio camino con que ya te cansaste. Como el huerco aquel que decía, papá, papá, ya no. ¿Qué implica cambios? Sí. San Pablo en el camino a Damasco iba para una carretera. Iba a aprender a los, ¿cómo se llama?, a los cristianos, los iba a meter al bote, iba a ver, pues a lo mejor a matar a alguno, no sé. Pero en un momento dado de su vida, cuando Jesús aparece en su horizonte, él cambia de carretera. En la actualidad, el proceso de formación es muy variado.
de acuerdo a las diversas necesidades y culturas de nuestra comunidad católica. Sin embargo, presenta un proceso más o menos consciente, el cual no es desconocido por nosotros, ya que es en este en el que hemos sido formados. Podemos decir que hoy la vida cristiana se inicia en el bautismo. Este será para el niño, generalmente, el primer contacto con la gracia y con la iglesia. Su segunda etapa de formación será el inicio de la catequesis, que se realizará para recibir los demás sacramentos de iniciación, la cual en general se caracteriza por ser superficial, ya que no se puede ir más adelante cuando se recibe una vez por semana, durante una hora, por espacio de tiempo que va desde un mes hasta, en el mejor de los casos, 2 años, un promedio de 60 horas. Todo esto dirigido únicamente a garantizar la formación básica para que el niño pueda hacer su primera comunión y su confirmación. Y podemos decir que con esto ha terminado para la mayoría de los cristianos su formación cristiana. Ante todo esto, nos podríamos preguntar, ¿dónde quedó la adhesión personal y voluntaria a Cristo? ¿Es que en nuestra comunidad se aprecia con claridad la vida cristiana? ¿Cuándo hemos decidido nosotros personalmente adherirnos a la vida de la Iglesia y seguir el Evangelio? El problema es que hemos pasado de una formación en donde el centro de la vida era el seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, su vida y su mensaje hecho vida, a una formación que se centra en el rito litúrgico, en la fiesta y en los aspectos superficiales. Les digo, me parece interesante desde el punto de vista de que no es en bulto, no es porque vamos a misa todos, no es porque aquí estamos todos y si ahorita se acabara el mundo, ¡ay, de buenas que vine al curso porque de aquí nos vamos todos! Pues no. El que no renuncia, el que no hace su aceptación personal, pues ese se queda, ¿verdad? Esto ha llevado a que en muchos casos se viva un mal testimonio, poco compromiso social, poca actividad eclesial y sobre todo una gran falta de valores en nuestra sociedad, sobre todo en los jóvenes. El mismo Papa Paulo VI tiene una función central e insustituible, porque introduce en el misterio del amor de Dios quien lo llama a iniciar una comunicación personal con Él en Cristo y abre la vía para la conversión, como nos lo dice el Papa Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio o La Misión del Redentor en el número 44. Este primer anuncio, que va dirigido de modo específico a quienes nunca han escuchado la buena nueva de Jesucristo. Y es que la fe cristiana aceptada pasivamente no ofrece ninguna garantía salvífica. El discípulo de Jesucristo debe dejarse guiar por el Espíritu de Cristo. Una iglesia que se sumerge y vive sumergida en el Espíritu. Y eso es lo que yo quisiera hoy invitarlos, a que hoy nos dejáramos sumergir por el Espíritu, a que permitiéramos hoy que nuevamente el Señor nos bautice, nos sumerja, actualizando en sí la existencia pascual del Hijo de Dios, para poder afirmar como el apóstol: para mí la vida es Cristo. El principio fundamental de una adecuada evangelización, antigua o nueva, ha de incluir en la sustancia de su dinamismo la clara proclamación de Jesucristo, salvación de Dios en la historia, revelación perfecta del Padre y realización de las promesas del Reino, con el cual Jesús se identifica totalmente. Pero es una decisión tuya, dejar el camino de Reynosa y brincarte el de Laredo y no way back, ¿no? O sea, no hay regreso. Le entro y digo: Señor, sí quiero ser cristiano y quiero que tú seas mi Señor. Hoy, como en el principio de la iglesia, se presenta para nosotros el gran reto de construir una iglesia que se fundamente no en ritos, sino en una aceptación personal de Cristo, producto de una clara explicación de su misterio, como lo hizo San Pedro en el primer anuncio querigmático de la historia, cuando, lleno de fuerza en el Espíritu Santo, proclama: varones israelitas, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado por Dios entre ustedes con milagros,
prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos lo saben, a este, entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios, lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. A este Jesús, Dios lo resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, padeciendo, muriendo y resucitando, nos ha dado una vida nueva. Esta proclamación de la Iglesia hace eternamente presente el acontecimiento de la salvación. El anuncio primitivo concentrado en la Pascua de Jesús, especialmente en la resurrección, no es del pasado, ni ha pasado. Hoy como ayer, esta buena nueva puede impresionar al mundo que parece tan dormido y retumbar en nuestras conciencias. Es palabra viva que reside en el corazón y la mente de Dios, y por lo tanto, reside también en el aliento creador que originó el universo del cual todo partió y que hoy construimos. El primer querigma está en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En la compleja realidad de la misión, el primer anuncio tiene una función central e insustituible, porque introduce en el misterio del amor de Dios, quien lo llama a iniciar una comunicación personal con él en Cristo, y abre la vía para la conversión, como nos lo dice el Papa Juan Pablo II en su encíclica Redemptoris Missio, o La Misión del Redentor, en el número 44. Este primer anuncio, que va dirigido de modo específico a quienes nunca han escuchado la buena nueva de Jesucristo. Y es que la fe cristiana aceptada pasivamente no ofrece ninguna garantía salvífica. El discípulo de Jesucristo debe dejarse guiar por el Espíritu de Cristo. Una iglesia que se sumerge y vive sumergida en el Espíritu. Y eso es lo que yo quisiera hoy invitarlos. A que hoy nos dejáramos sumergir por el Espíritu. A que permitiéramos hoy que nuevamente el Señor nos bautice, nos sumerja. Actualizando en sí la existencia pascual del Hijo de Dios, para poder afirmar como el apóstol: para mí la vida es Cristo. El principio fundamental de una adecuada evangelización, antigua o nueva, ha de incluir en la sustancia de su dinamismo la clara proclamación de Jesucristo, salvación de Dios en la historia, revelación perfecta del Padre y realización de las promesas del reino, con el cual Jesús se identifica totalmente. Pero es una decisión tuya, dejar el camino de Reynosa y brincarte el de Laredo y no way back, o sea, no hay regreso. Le entro y digo: Señor, sí quiero ser cristiano y quiero que tú seas mi Señor. Hoy, como en el principio de la Iglesia, se presenta para nosotros el gran reto de construir una Iglesia que se fundamente no en ritos, sino en una aceptación personal de Cristo, producto de una clara explicación.